Chihuahua demostró una vez más de que están hechos los humanos. Por otro lado, tras la muerte de Hades, los dioses aún no lo han asimilado. ¡Su vida! Han despertado, claro, mi turno ha llegado ya. En nombre de Hades pensó destruir a la humanidad. ¿Hablan de magia? No, Nate. Odio esa palabra, ciencia, lo que nos hará vencer. No lo dudes, toma nota, es la fuerza del saber. Hora de superar a los dioses, super automata, ¿ver? Señoras y señores, hemos llegado a la octava ronda de este Ragnarok. Los humanos son los que llevan la delantera. ¿Cómo se desharán los dioses de esta humillación? Del lado de los humanos, ¿qué? Espera. Quiere entrar de una forma vistosa en la escena. Ganando el desafío, no hay manera. El hijo de la luz que creó para la humanidad una nueva era. El hombre que ilumina el mundo con su inteligencia. Quien puso a la humanidad a la altura de los dioses. El hombre entre los hombres, el más grande del planeta. Y su nombre, Nikola Tesla. Desde el mismísimo infierno, al que tanto la humanidad como los dioses le tienen miedo. Belcebú vino a acabar con toda esperanza de la sucia humanidad. Todo el mundo entero huye con tan solo ver. Despreciado en la tierra como en los cielos. Dios maldito por Satán, el dios de la oscuridad. Siempre he estado solo sin nadie más a mi lado. Todos huían al verme, no están equivocados. Que mencionen mi nombre es más de lo que espero. Pero entonces aparecieron ellos. Samael, Lucifer y Azazel querían ser mis amigos. Pasaba de todo en ellos y era divertido. Estaremos juntos por siempre, siempre. Siempre, chicos, ¡despierten! Soy yo quien los mató, ¿y por qué? Porque la gente que quiero la tengo que ver desaparecer. Ellos eran mis amigos porque fueron amables conmigo. Vas a tener, te encontraré y te mataré. Apareció ella, Lili. Me propuso ayudar, pero el camino fuera difícil. Tras tanto tiempo de búsqueda, ira y dolor, esa niña este rol apareció. Cuando verte muy llegar a la cúspide de la felicidad, no debía aparecer ni una vez más. Ya que te camo fallecer ante mí. Deseas que viva, pero yo solo quiero morir. El señor de las moscas, qué interesante. No, no sería una gran pelea, solo voy a destruirte. No, Nernier. Gracias a la prueba y error, los humanos seguiremos avanzando. Y eso los dioses no pueden evitarlo. Eso no importa, acabemos una vez por todas. Solo se gritan de ti, tan solo me estorba. Tu defecto tiene su causa, es ciencia. Y son las vibraciones que emites desde tu vaso en lo que sacude la tierra. Eso no, llámalo como quieras, humano. Yo lo llamo aleteo del día. Si no hubiera estado, hubiera acabado partido en dos. No es así, uno de la humanidad dirá full speed. Y una granada de golpe contra va directos hacia ti. Es muy fácil esquivarlo. Sí, pero ya me tienes aquí. Nuestra ciencia puede igualar a los dioses y tú lo contemplarás de primero. Soledad, no puedes atravesar las puertas del infierno. Lo siento, pero no pienso alargar más esto. La ciencia no tiene límites y vas a verlo. La magnitud de las vibraciones aumenta cada momento. Dale, como imaginé, tú tampoco puedes hacerlo. El mundo entero no parará de cambiar, porque los humanos siempre vamos a avanzar. Gracias a la ciencia estamos a la altura de una deidad. Los dioses contemplarán que esto acaba de empezar. Matar, matar a toda la humanidad. Traerán por el maldito de Satán. Los humanos contemplarán su el escudo y lanza más potente. ¡Asombroso! Tú tampoco puedes matarme después de todo. Puede que el presente sea tuyo, eso es obvio. Pero el futuro nos pertenece a todos nosotros. Ya estoy cargado, bienvenido a mi prisión. Y el único dios en este lugar soy yo. Gracias a la tigra de Dada, alcanzo la máxima velocidad con un paso. ¡Belcebú está sangrando! ¡Qué buenos reflejos en ese caso! A ver qué harás contra esto. ¡Te tengo rodeado! Eres muy molesto, tus ataques estoy bloqueando. ¡Guau! Wow, por los pelos, hombre. En una posición aerodinámica, calculo el momento exacto para brindarte el golpe. ¡Vaya! ¡Nada mal! ¡Hemos parado de jugar! ¡Es inútil, tus técnicas no me pueden ni tocar! ¡Entonces dioses contemplen el poder de la raza humana! ¡Ya veo la teletransportación instantánea! ¡Esta técnica tuya tiene tres grandes desventajas! ¡Mira el tiempo que necesita para cargarla y activarla! ¡La segunda solo se usa a corta distancia! ¡Y la tercera la cantidad de veces que puedes usarla! ¡Estás en lo correcto cada vez que el ojo se consumirá! ¡Una de las superbobinas Tesla y me quedan dos más! ¿Por qué me dices tus debilidades? ¡Porque para la ciencia compartir la información es la forma en la que la humanidad progresa! ¡Acerqué mis palabras como que ya ves! Solo buscaba la muerte y Hades me la podía ofrecer. ¡Mátame! Igual cuanto lo deseo, yo no lo puedo hacer. Pero entonces me abrió los ojos y ya lo pude entender. Debo morir de la forma más molesta y miserable. Solo quería morir y por tu culpa, señor Hades. Mi propósito es destruir a la humanidad con mis manos. Pecado original del inframundo. Número cero. Caos. Siempre hay que avanzar, me lo enseñó alguien grande. Mi hermano, la mejor persona, el hombre más brillante. Quería hacer a todos felices, era una persona amable. Pero esa misma razón fue lo que terminó por matarle. Él vivirá eternamente, estoy seguro. Seguí sus pasos evolucionando, dando pasos al futuro. Hermano, no desaparecerá tu esencia. Las memorias de los que se van vivirán para siempre la ciencia. ¿Qué? ¿Pero
¿Pero qué pasó? Ambos luchadores quedaron con los cuerpos destrozados. ¿Podrán seguir luchando? ¡Este es tu fin! ¡Jamás! Mientras sigamos los pasos de la ciencia, la humanidad nunca morirá. Y aquí vamos siempre hacia adelante. Mientras Tesla mantenga la última superbobina, Belzebú no puede arriesgarse. ¡Pero él también va directo al ataque! ¿Cuál es tu problema, humano? ¡Tan solo debo matarte! Lady, da mi vida, no estoy renunciando, tan solo la estoy arriesgando. ¡Pero Tesla lo resiste! Esa técnica fue impresionante y alucinante, pero para mí la palabra rendirse no existe. Evolucionaremos, conquistaremos el futuro. Con una sonrisa puedo iluminar a todo el mundo. Por eso no voy a parar por nada. Si no existe una oportunidad de ganar, tan solo debo crearla. Estoy en mi límite, como pensé, es interesante. Ese Dios es por dejar a la ciencia evolucionar. Su brazo desapareció al instante. Un ataque inevitable. Para ganar algo se tiene que sacrificar. Vaya, veo que te diste cuenta. Yo no confié en ti, sabía que fuerte no saldrías vencedor. Por eso apunté directamente al corazón. Caracoles, parece que tú eres mejor que yo. Que vienen esas caras, hemos vuelto a evolucionar. La frente en alto, no lo olvides jamás. Seguiremos avanzando, base de prueba y error. Siempre te sale ganador. Gracias por apoyarme en esta ronda del Ragnarok. El mundo entero no parará de cambiar, porque los humanos siempre vamos a avanzar. Gracias a la ciencia estamos a la altura de una deidad. Los dioses contemplarán que esto acaba de empezar. Matar, matar a toda la humanidad. Caerá por el maldito de Satán. Los humanos contemplarán su